Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. A ver, una vez más, que vamos a despertar del letargo espiritual que podamos tener después de un día de trabajo, pero usted y yo lo vamos a leer fuerte, que se oiga en todo este lugar. Diga conmigo: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, el fin de semana, ¿qué pasó? ¿Cuántos no pudieron venir el fin de semana? ¿Todos vinieron? Bueno, magnífico. Entonces saben, no importa, usted se va a escuchar la predicación o la va a ver por internet el próximo, mañana, ya creo que ya la puede ver. Entonces, el fin de semana hablábamos y aprendíamos acerca de la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? ¿Sí se recuerda usted lo que hablamos? Y en esa palabra veíamos que el propósito de Dios no era condenar al mundo, sino salvarlo. Y veíamos que liberación o salvación significa liberar a la persona de la esclavitud. Ahora, Pablo, entendiendo eso, dijo: ahora nos dice a cada uno de nosotros, estén firmes en la libertad. Ahora, en Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, Jesús dice lo siguiente: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Recuerde que libertad, Él nos vino a liberar, ¿de qué? De una esclavitud, de la esclavitud del pecado, de estar esclavos de Satanás. En el versículo 35 de Juan 8 dice: un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Entonces Pablo parte de esa premisa y dice: yo soy una persona libre. Así que diga conmigo: yo soy libre. Libre del pecado, yo soy libre de la condenación eterna, yo soy libre de estar atado a Satanás. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, Pablo nos dice lo siguiente: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Recuerde que redimir es comprar de la esclavitud, nos compró de la esclavitud por su sangre, el perdón de pecados. En Él tenemos redención y perdón de pecados. Entonces Pablo nos está hablando de esa libertad. Y aquí hace un énfasis, dice: oigan, ustedes tienen que aprender a estar firmes. Diga conmigo: firmes. ¿Qué significa la palabra firmeza? ¿Qué entiende usted por la palabra firme? Seguro. Usted tiene que estar ahí. Yo, cuando estaba en el ejército, cuando nos decían firme, uno estaba ahí derecho, quieto y fuerte. La posición era una posición fuerte. Entonces yo tengo que entender que mi posición es de libertad. Entonces Pablo dice: tengan presente que ustedes tienen que aprender a mantener su libertad. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Todos los días cuando yo me levanto, lo primero que tengo que pensar es que soy una persona libre. Posicionalmente Cristo me hizo una persona libre. Pero Pablo está diciendo: ustedes tienen que aprender a estar firmes, a mantener la libertad que fue adquirida por Cristo a un precio alto. Ahora, a través de esta advertencia, veo que algo ataca nuestra libertad. Hay algo o alguien que tiene un propósito, que no disfrutemos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y luego dice Pablo: y no estéis otra vez. Cuando está diciendo otra vez, era como antes vivíamos cuando en nuestro corazón no estaba Cristo. ¿Cómo vivíamos sin Cristo? Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nuestras pasiones, éramos esclavos completamente de Satanás, nuestra mente estaba completamente entenebrecida. Entonces Pablo dice: ustedes tienen que aprender a mantener la libertad. ¿Qué le pasa a una persona que viola la ley y la meten a la cárcel? Paga la pena. La ley dice que después de haber pagado su condena debe salir. Esa persona sale, pero si esa persona decide reincidir en el delito o en cualquier otro tipo de delito, ¿cuál es la consecuencia? Pues nuevamente irá a la cárcel. Entonces nosotros vivíamos en el pecado, nosotros estábamos sujetos a las pasiones, a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero Cristo nos hizo libres de todas esas ataduras. Y Pablo lo que nos está diciendo es: tenemos que aprender a no volver a qué, a la vieja manera de vivir. Porque muchos, desafortunadamente, siendo libres, vuelven a ser esclavas del pecado. ¿Conoce personas así?
que vinieron, conocieron de Cristo, hicieron su confesión de fe, porque recuerde que la libertad se adquiere como confesando con mi boca que Jesús es el Señor y creyendo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. De esa manera yo adquiero la libertad. Yo estaba preso en mis delitos, yo estaba condenado a la muerte espiritual, separación de Dios, pero Cristo me compró. Cristo me redimió, y veíamos que redención es comprar de la esclavitud a alguien por un precio. Y Cristo pagó el precio de mi libertad a través de su sangre preciosa. Pero hay muchos dentro de la iglesia que vuelven otra vez a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces me hice esta pregunta que quiero compartirle en esta noche. ¿Qué hace o quién hace que una persona que es libre no pueda disfrutar de esa libertad que Cristo consiguió en la cruz y vuelva a ser un esclavo? Le voy a repetir la pregunta. ¿Qué o quién hace que una persona que es libre posicionalmente, porque todo el que hace esa confesión de fe tiene la libertad, posicionalmente ya es libre? Entonces, ¿qué o quién hace que una persona que ya es libre por su confesión en Cristo, o por lo que él dijo acerca de Cristo y lo que creyó en su corazón, no disfrute de eso que Cristo hizo en la cruz? Es que lo que Jesús hizo en la cruz es súper poderoso. Y esa persona vuelve a ser un esclavo. ¿Qué? Ahora, la respuesta, leyendo en estos días el devocional a esta pregunta, es la siguiente. Hay un hombre fuerte. ¿Quién no quiere que usted disfrute la libertad que Cristo consiguió en la cruz? Un hombre fuerte llamado Faraón. Hay un hombre que no quiere que usted disfrute la libertad que Cristo le dio en la cruz del Calvario. Dios invita al pueblo de Israel, Dios llama a Moisés y le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo que está siendo oprimido, ese pueblo va a ir a la libertad. ¿Pero quién se opuso a la libertad? Faraón. Y eso lo hemos visto en estos días en el devocional. Entonces, hay un hombre fuerte llamado Faraón que influencia y que no quiere que el pueblo de Dios disfrute de la libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Y por eso esta enseñanza se titula Enfrentando a Faraón. Dígale al de lado, vamos a aprender a enfrentar a Faraón. Faraón no quiere que tú y yo disfrutemos de la libertad que Cristo nos dio. Entonces Faraón va a hacer una cantidad de cosas que vamos a aprender en esta noche a través de la cual quiere robarnos la libertad que ya tenemos. ¿Cuántos de ustedes ya son libres? ¿Usted se considera libre? Entonces levante la mano y diga, yo soy libre. Entonces veamos en primer lugar, ¿quién es este hombre fuerte llamado Faraón? ¿Cómo podemos definir a este hombre fuerte llamado Faraón? En Éxodo, en estos días, ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente, Éxodo capítulo 9, versículo 17, Dios me dio una definición exacta de quién es Faraón. Éxodo 9, 17, voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, dice, está hablando Dios y le está hablando a Faraón, y le dice, pero todavía actúas como señor y dueño de mi pueblo, te niegas a dejarlo salir. Entonces, ¿quién es Faraón? Es un hombre fuerte, es un espíritu que actúa como señor y dueño del pueblo de Dios, que se niega a dejarlo salir a la libertad que Dios ya le dio. Ahora, este pasaje tiene tres palabras que están ahí inmersas en él. No son explícitas, pero están, las podemos deducir de Éxodo capítulo 9, versículo 17. La primera palabra que podemos deducir de este pasaje es la palabra esclavitud. ¿Por qué? Porque hay alguien que está impidiendo que el pueblo de Israel o que el pueblo de Dios vaya a la libertad que Dios le dio. Entonces, la primera palabra que necesitamos comprender es la palabra esclavitud. ¿Qué significa la palabra esclavitud de acuerdo al diccionario? Dice el diccionario que esclavitud es un sistema en el que las personas son tratadas como propiedad, son vendidas, compradas y obligadas a trabajar o a realizar determinadas tareas. Y ese era el sistema bajo el cual estaba trabajando y operando el pueblo de Israel. Era un sistema en donde ellos no estaban dispuestos a hacer lo que ellos querían porque su voluntad estaba totalmente controlada por el espíritu de Faraón. ¿Quién daba las órdenes en la época en que Moisés llega a liberar al pueblo de Israel? ¿Quién daba las órdenes? Dígalo conmigo, si usted ha estado leyendo en estos días o si usted ha leído la historia de Éxodo, ¿quién era el que daba las órdenes en ese lugar? ¿Qué era lo que se hacía en ese lugar? Todo lo que Faraón dijera.
Si Faraón decía, pónganle más trabajo, les ponían más trabajo. Si Faraón decía, paren a esta hora, la gente paraba a esta hora. Si Faraón decía, yo quiero que hagan más de esto, la gente tenía que hacer más de esto. La gente no era libre. Y eso es algo que debemos entender. Faraón siempre va a implementar un sistema a través del cual nos va a obligar a trabajar y hacer tareas para él. Ahora, ¿cuál es ese sistema? El sistema es el mundo. Entonces, el faraón de este mundo va a utilizar todo el sistema para obligarnos a trabajar o a hacer cosas que él quiere que nosotros hagamos para él. El pueblo de Israel no podía pensar que ellos querían, si querían cultivar yuca, podían cultivar yuca, no, porque su obligación era producir, ¿qué? Ladrillos. Eso era lo que estaban ellos destinados. La orden directa de Faraón era, van a producir ladrillos. Y luego cuando Moisés llega a donde está Faraón y le dice, bueno, vas a dejar salir al pueblo de Dios, porque Dios dijo, ¿y quién es ese Dios? Más bien, en vez de estar hablando tanta tontería, póngale más carga a esa gente. Van a hacer la misma producción, pero ahora no le vamos a proveer la paja. Ellos tienen que ir a conseguir, y la producción no puede decrecer. Y empezó una opresión fuerte por parte de Faraón, porque así opera el sistema de este mundo. Oprime al pueblo de Dios. Utiliza la opresión para traer a nosotros una cantidad de sentimientos, pensamientos, ataques espirituales que nos impiden disfrutar la libertad que Cristo nos dio en la cruz. Entonces, primera palabra, esclavitud. ¿Qué es lo que quiere traer Faraón? Esclavitud. Dígale al de lado, Faraón te quiere esclavizar. Faraón ha creado todo un sistema para doblegar, para dominar, para controlar a las personas. Y Faraón lo que quiere es llevarnos a ese sistema. Cristo nos llevó del reino de la oscuridad al reino de la luz. Nos dio la libertad. Yo soy, no soy del mundo, aunque vivo en el mundo. O sea, yo no debería sentirme presionado por el sistema de este mundo, que es el sistema de Faraón. Pero él, de manera audaz y muy suspicaz, nos va llevando ¿a dónde? Al sistema del mundo. Porque el mundo te va a oprimir. Si tú no tienes plata, ¿qué pasa? Te oprimes. Si tienes que pagar las cuentas y no tienes con qué, te empieza a oprimir. Si tú ves que el otro compra y tú no tienes con qué comprar, te empieza a oprimir. Entonces, primera palabra, esclavitud. Ahí es a donde nos quiere llevar Faraón, bajo ese sistema en donde vamos a hacer acciones, donde vamos a trabajar de manera obligada y oprimida. La segunda palabra es amo. El Señor dice, tú actúas como señor y dueño. ¿Qué es un amo? Es una persona que tiene a otras personas trabajando a su servicio o bajo su autoridad o su dominio. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Faraón? Ha creado todo un sistema donde nos quiere llevar para tenernos bajo su dominio, controlarnos, influenciarnos. Faraón desea eso en nosotros. Control e influencia sobre la vida de los hijos de Dios. Dice, Faraón dice lo siguiente, ya esa persona se salvó, ya hizo su confesión de fe. Ya esa persona, la muerte espiritual no lo cobija, porque fue libre de eso, pero hagámosle la vida miserable. Entonces busca destruir el propósito de Dios establecido para nuestra vida, trayendo ¿qué? Opresión, trayendo esclavitud. Entonces ya no podemos vivir la vida con propósito, porque uno de los fundamentos de lo que Cristo hizo en la cruz es darnos propósito. Entonces, si no le voy a arruinar la vida eterna, voy a arruinarle por lo menos la vida que va a llevar aquí, se la voy a hacer miserable. Y yo hablaba ayer con una persona que me decía, yo estoy intentando, me estoy esforzando, quiero, yo reconozco, yo soy consciente de que lo que estoy haciendo es pecado, pero no lo he podido dejar, no sé cómo hacerlo. Y a esa es la trampa a la que nos quiere llevar Faraón, que usted diga, ¿cómo lo hago? No soy capaz, esa fuerza, todo lo que opera en ese sistema me tiene dominado, controlado, estoy obligado a hacer cosas que no quiero hacer, lo que dijo Pablo. Hay una ley en mi mente y en mi corazón que me quiere o que me lleva a hacer lo que es bueno, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva a hacer completamente todo lo opuesto. Aunque quiero hacer lo bueno, siempre termino haciendo lo malo. Y eso es porque hay un ataque directo de Satanás o de este espíritu de Faraón que nos lleva a estar doblegados y controlados por él. Entonces hay un amo. ¿Cuál es el propósito entonces de este espíritu de Faraón? Dominar. Quiere influenciarlo y controlarlo en sus pensamientos, en sus emociones, en su voluntad, en su espíritu. Es decir, en todo nuestro ser quiere controlarnos, dominarnos. Si no logro derrotarlo,
dice el dicho, me uno a mis enemigos, ¿cierto? Si no puedes con él, únetele. Entonces, eso es lo que va a buscar como amo. Ahora, la tercera palabra es esclavo. ¿Qué es un esclavo? Es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona, que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Le voy a repetir esta definición que está muy buena. ¿Qué es una persona esclava? Es una persona que carece de libertad y de derechos por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona. Entonces, la persona, ¿qué derechos tenemos nosotros como hijos de Dios? De acuerdo a lo que vimos el domingo, ¿qué derechos tengo yo como hijo de Dios? Tengo derecho a la vida eterna, tengo derecho al perdón de pecados, tengo derecho a estar en la presencia de Dios porque Él me hace santo, lo que hizo Cristo en la cruz me hace santo y sin santidad nadie lo puede ver, pero como ahora yo soy santo, yo puedo ver a Dios. Tengo las promesas de mi padre, entonces Él me dice, ahora tú eres hijo, el esclavo no es parte de la familia, pero el hijo sí pertenece a la familia y tiene los derechos de ese papá. La herencia del papá y la coherencia en Cristo Jesús. Él me llama templo del Espíritu Santo. Esos son los derechos que tengo como hijo de Dios. Pero ¿qué hace Faraón? Te hace creer que esos derechos no están vigentes para tu vida. De una u otra forma trata de anularlos en tu mente. Aunque no son, frente a Dios no están anulados, en tu mente tú no te crees hijo de Dios. Tú no te crees merecedor de los galardones que el Señor tiene para ti. No te crees merecedor de la herencia y de la coherencia que hay en Cristo Jesús. Porque el propósito de Faraón es subyugarte a través del sistema y hacerte la vida miserable. Entonces, con estas tres palabras claras, volvamos a definir qué es Faraón. Es un espíritu que actúa como amo del pueblo de Dios, que desea esclavizarlo para que no le sirva al Señor. Porque el propósito del faraón, ¿cuál era? Cuando Moisés le dice, la primera vez que habla Moisés con faraón, que le dice, faraón, el Señor manda decir que tienes que dejar salir a su pueblo para que vaya y lo adore. ¿Para qué fuimos creados usted y yo? No para hacer plata ni para tener familia. Eso es la añadidura de lo que viene. Pero el propósito fundamental de todo ser humano es adorar a Dios. Ese es el propósito. Adorarlo con su estilo de vida, adorarlo con sus palabras, adorarlo con sus acciones. Con todo lo que hagamos tenemos que adorarlo, porque dice la palabra, hagan lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que yo hago en la tierra tiene que ser un sinónimo de adoración. Ahora, Faraón, ¿qué era lo que estaba impidiendo que el pueblo saliera a adorar a Dios? Porque cuando yo adoro a Dios, estoy cumpliendo el propósito de mi vida. Cuando yo adoro a Dios, cuando yo estoy en medio de las alabanzas, de las canciones, y estoy fluyendo ahí en la presencia de Dios, yo estoy identificándome con mi papá. ¿Quién me recuerda a mí quién soy yo? Cristo. Cuando yo adoro lo que Él hizo en la cruz por mí, viene nuevamente el recuerdo a mi mente y a mi corazón de mi identidad. Y Faraón no quiere que tengamos claro cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, porque es que lo que nos hace victoriosos, ¿quién es? Cristo Jesús. En Él soy más que un vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Faraón es un espíritu que desea esclavizarme para que yo no le sirva y para que yo no adore a Dios. Él le dijo, no, no van a ir a adorar a ningún Dios. ¿Quién es ese Dios? No van a salir. Entonces, nosotros necesitamos conocer a ese hombre fuerte llamado Faraón. Y quiero compartirle cuatro características de este espíritu. Entonces vamos recopilando, vamos resumiendo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos libres. Él nos compró de la esclavitud en la que vivíamos por medio de la sangre de Jesús. Un precio muy alto que a veces nosotros inconscientemente llegamos a despreciar. Pero hay, y Pablo dice, ustedes tienen que estar firmes, o sea, hay que aprender a mantener nuestra libertad. La libertad que Dios me dio, tengo que aprender a pelear, a batallar para sostenerla. Porque hay un enemigo que quiere llevarnos nuevamente ¿a dónde? Al yugo que teníamos antes de conocer a Jesús.
Ahí es a donde me quiere llevar. Y me quiere esclavizar a través del sistema, de todo lo que nosotros movemos. Porque ¿cómo trató el enemigo de esclavizar a Jesús? Cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿cómo trató de esclavizarlo? Primero lo quiso esclavizar a través del deseo de los ojos. Luego lo quiso esclavizar a través del deseo de la carne. Y luego lo quiso esclavizar a través de la vanagloria de este mundo. Y de la misma forma, utilizando todo el sistema, todo lo que se mueve en este mundo, Faraón va a tratar de llevarnos a la esclavitud. Entonces, él se considera el amo. Él quiere esclavizarnos y él quiere utilizar el sistema de este mundo para subyugarnos. Ahora, ¿cuáles son entonces las cuatro características de este enemigo? Recuerde que es un enemigo espiritual. Pablo dijo, la batalla que libramos no es una batalla carnal, sino espiritual. Nosotros no batallamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Este es un enemigo que puede estar en nosotros y no nos hemos dado cuenta. Ahora, ¿cuál es la primera característica? En primer lugar, se siente dueño y señor de quienes Dios ha llamado hijos. O sea, aunque la Biblia dice en Juan 1:12 que Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, es un enemigo que te va a hablar a la mente, que le va a hablar a tu corazón y le va a decir, tú me perteneces a mí, tú no le perteneces a Dios. Eso es mentira, que tú le perteneces a Dios. Entonces, va a tratar de que nuestra identidad en Cristo sufra deterioro, que no la tengamos clara, que no nos creamos merecedores de todos esos galardones, porque no es por obras. Entonces empieza a llenarle la cabeza de mentiras, de artimañas o fortalezas, como dice la palabra, a la persona diciéndole, tú tienes que hacer muchas cosas para alcanzar o ser merecedor de la gracia y de la gloria de Dios. Así actúa Faraón. Le hace creer a la gente que Dios no lo ha llamado, que Dios no dice que él es hijo de él. Entonces le sigue diciendo, tú eres mi hijo. En Éxodo 5:2, Faraón le dice a Moisés, ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? Yo soy el amo. ¿Qué estaba diciéndole Faraón al pueblo? Yo soy el amo. ¿Quién es ese Dios? Yo no lo conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya, porque yo soy el amo, porque yo soy el que domina al pueblo, porque yo soy el que dice qué es lo que hay que hacer. Y así nos habla Faraón a nosotros. Tú no puedes hacer eso. Eso de levantar las manos, eso no lo puedes hacer. Eso es mentira. Lo que te están enseñando es falso. Porque Faraón nos lleva a dudar de lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién es ese Dios para que yo lo obedezca? ¿Qué es esa palabra que están hablando ahí para que tú lo obedezcas? No la puedes obedecer porque aquí las órdenes las doy yo. Yo no sé si usted ha experimentado esa fuerza contraria cuando usted quiere levantar las manos y dice, las voy a levantar, pero no, ¿para qué? Y empieza una batalla dentro de nosotros porque Faraón empieza a luchar. Dice que lo que es del espíritu es contra la carne y lo que es de la carne es contra el espíritu. En Gálatas capítulo 5 Pablo habla de esto. La segunda característica de Faraón. Faraón trae congoja, angustia, aflicción, tristeza, cansancio y depresión constante. Congoja, angustia, aflicción, tristeza, cansancio, depresión constante. Pero estas cosas o estos espíritus que se mueven con él, porque la Biblia dice que cuando un espíritu sale de mí, va a los lugares desérticos, pero no le gusta ese lugar y se voy a volver con siete peores que yo. O sea, los espíritus no andan solos. Ellos se unen. ¿Para venir a qué? A oprimir y perturbar la obra de Dios en nuestra vida. Entonces Faraón no anda solo, Faraón viene con la tristeza, Faraón viene con la congoja, con la angustia interna, con el cansancio, con la depresión, pero tiene un propósito con todos estos espíritus afines: impedir que la persona escuche la voz de Dios. Él viene con angustia. Cuando nosotros estamos angustiados, no podemos escuchar la voz de Dios. A mí me ha pasado cuando la angustia me absorbe, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Por más que intente, no la puedo oír. Porque Dios es ¿qué? Paz. Pablo dice, Dios es Dios de paz y de orden. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Faraón? Llenarte de ansiedad, de intranquilidad. Te va a afligir, te va a entristecer, te va a llenar de cansancio y de depresión para que tú no escuches la voz de Dios. En Éxodo 6:9 dice lo siguiente la palabra, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel.
O sea, él les estaba diciendo, Dios los va a sacar, Dios es un Dios espectacular, de manera sobrenatural, él va a vencer al faraón. Pero dice la palabra que ellos no escuchaban a Moisés, ¿a causa de qué? De la angustia o de la congoja. Estar acongojado es estar completamente abatido y de la dura servidumbre. Entonces, cuando usted está deprimido, cuando usted está triste, cuando usted está lleno de aflicción, de ansiedad, que hay un sentimiento por dentro, no sé cómo explicárselo o cómo describirlo, porque es lo que yo siento. Cuando yo siento como esa, es una intranquilidad por dentro del corazón y estoy completamente obsesionado con una sola cosa que no me deja pensar en nada más, ahí Dios no me puede hablar. Y Faraón empieza entonces a ganar ¿qué? Terreno. Porque el espíritu faraónico trae todas estas cosas. El Señor dijo, yo no les he dado un espíritu de cobardía, o yo no les he dado un espíritu de timidez o un espíritu de temor, sino que les he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque es todo lo contrario a lo que Dios da. Pero como en ese momento Faraón empieza a hablarme y empieza a llenarme la cabeza de basura, yo me olvido de quién soy en Cristo Jesús. Cuando uno está afligido, cuando uno está lleno de ansiedad, uno no recuerda la palabra de Dios. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa, yo no la recuerdo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Porque me cuesta hasta orar, no quiero orar, porque estoy, ¿qué? Afligido de espíritu. Ahora, la tercera característica de este espíritu de Faraón, y creo que es una de las muestras más comunes, aumenta la carga de trabajo en nuestra vida para mantenerme ocupado y así impedir el servicio y la adoración a Dios. Esa es la característica más importante de Faraón. Va a imponerte una carga pesada para que tú no vengas a la casa de Dios. Porque él no quiere que tú vengas a adorar a Dios. Entonces tú te acuestas cansado en la noche y tú dices, mañana me voy a levantar a orar. Uno cansado no puede orar. Elías no podía orar. ¿Elías estaba qué? Angustiado. Elías estaba afligido. Elías estaba cansado de tanto correr porque tenía una carga. Él le puso una carga excesiva sobre su espalda para mantenerlo ocupado y así impedir la adoración a Dios. Por eso muchos no pueden venir a la oración, porque tratan de levantarse, pero están ¿qué? Es que estoy molido. Pero debemos entender que sí, hay épocas en nuestros trabajos o en nuestros estudios o en la universidad o en el colegio donde vamos a tener que emplear o dar un poco más de nuestro esfuerzo. Pero lo común, o sea, lo cotidiano y lo que Dios quiere no es que sea todos los días hasta las 10, 11 de la noche, hasta las 12 de la noche. Yo conozco gente que quiere que tú trabajes todos los días. Yo tenía un jefe que era faraón. Y él me hacía trabajar viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Porque para él no había día, ningún día era diferente. Todos los días eran días de trabajo. Ahora era mi jefe, ¿cómo debía enfrentarlo? ¿Será que yo le iba a decir, oiga, faraón, me suelta? No, hay una forma que la vamos a aprender hoy de cómo enfrentar el faraón. Pero lo que yo debo entender es que faraón lo que va a hacer es ponerme carga para que yo no venga a la casa de Dios a adorarlo. Él no quería que el pueblo de Israel saliera a adorar a Dios. Éxodo 5:9 dice, cárguenlo con más trabajo, cárguenlos, háganlos sudar. Mire lo que estaba diciendo Faraón, que póngale más trabajo, que ese no tiene nada, póngale más, hágalo sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces yo tengo que entender eso y darme cuenta que cuando Faraón empiece a actuar de esa manera, yo ya me voy a dar cuenta. Ese es un espíritu de faraón que opera en las personas, porque los espíritus operan a través de las personas. ¿Cómo va a operar faraón? A través de una persona. ¿Cómo operó este espíritu? A través de un rey de Egipto. Entonces yo a veces no me doy cuenta. Sí, la batalla no es carnal, pero como es espiritual, el espíritu se manifiesta a través de una persona que es instrumento para el diablo. Así como yo soy instrumento para las buenas obras, el que no conoce de Cristo es instrumento para el diablo, para venir a perturbar y a torpedear el plan de Dios establecido para mi vida. Este espíritu de faraón trabajó sobre la vida de un rey de Egipto. Y ese hombre se dejó usar por el demonio, por el diablo, para oprimir al pueblo de Israel. Entonces, si a mí me están oprimiendo mi jefe, ¿qué debo hacer? Entender que no es él, sino el espíritu de faraón que opera en él, que quiere que yo tenga más carga, que yo sude más, que yo me canse más para que no vaya y adore al Señor. Y finalmente, la cuarta característica del espíritu de faraón: trae desaliento.
Usted pierde la fuerza, usted pierde la energía, pierde el entusiasmo, pierde la esperanza. En Éxodo capítulo 5, versículo 22 al 23 dice, entonces Moisés fue ante el Señor, porque Faraón, Moisés va donde Faraón y dice, el Señor dice, ¿y quién es ese Señor? Lárgate de aquí, porque yo no voy a dejar salir a nadie. Yo no conozco a ese Señor, aquí el Señor soy yo, porque así habla Faraón, aquí el amo soy yo. Yo soy el que doy las órdenes, ese pueblo me pertenece. ¿Cómo así que Cristo lo compró? Ese pueblo me pertenece a mí, siempre ha estado conmigo. Y entonces en ese instante fue cuando puso la carga pesada sobre el pueblo de Israel. Y cuando los líderes del pueblo salieron de hablar con Faraón, estaban Moisés y Aarón ahí parados y le dijeron, ustedes mire todo lo que han hecho por causa suya, por culpa suya, mire lo que Faraón determinó. La desgracia del pueblo es por culpa suya, Moisés y Aarón. Y en ese instante entonces viene el pasaje de Éxodo 5, 22, 23, cuando Moisés fue ante el Señor, le protestó. Me hiciste salir del desierto, me hiciste dejar las ovejas, me vine para acá, me hiciste hablarle a Faraón, todo esto. ¿Por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el Faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. Cualquier parecido con la realidad. Y yo vengo a la iglesia y nada, es que eso no, llevo, mire, ayuno, oración, ministración, vigilia, entrego los diezmos, las ofrendas, ofrenda especial por el templo y nada. ¿Y tú qué has hecho por mí, Señor? Nada. Me enviaste, me dijiste que hiciera todo eso y nada. Y así hablamos nosotros, porque ese es el espíritu de Faraón. Entonces, ¿cómo podemos identificar si Faraón ya está actuando en tu vida? ¿Quién es Faraón? Es un espíritu que se cree dueño, que cree que tiene dominio sobre nuestra vida, que quiere esclavizarnos, ¿cómo? A través del sistema de este mundo. Todo lo que el mundo ofrece, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Así quiere tenernos esclavizados. Él quiere llamarnos esclavos y él quiere que nosotros digamos, amo. Ese espíritu espera que usted le diga, amo, que usted siga las órdenes de él. Ese espíritu quiere traer tristeza, aflicción. Ese espíritu quiere traer desaliento, melancolía, quiere cargarte con trabajo extremo para que tú te desanimes en el camino, para que pierdas la oportunidad de adorar al Señor. Entonces, ¿cómo identificar si hoy Faraón ya está en tu vida? ¿Cuántos les gustaría saber si Faraón está operando ahí o no? Pero no lo noto muy entusiasmado. Sé como que Faraón no lo deja ni hablar. ¿Ah? Dígale de lado, yo sí voy a hablar, yo sí quiero saber. En primer lugar, una persona que está siendo atacada por Faraón y en donde este espíritu ya está actuando, no quiere oír más la palabra de Dios. ¿Para qué voy a oír eso si eso, eso no se cumple? Faraón oprimió violentamente al pueblo de Israel. ¿Pero por qué lo oprimió? Con el propósito de que el pueblo dejara de escuchar la voz de Moisés. Cuando él empezó a oprimir al pueblo y le puso más carga, ¿qué fue lo que dijo el pueblo? Ay, Moisés, no hable más por nosotros, ya estamos aburridos. Mire, la primera vez que usted habló y mire el problema en el que nos metimos, yo no quiero escuchar más esos pensamientos. Entonces Faraón te va a decir lo siguiente, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Y le pone a uno un deseo de que no vuelvo más a la iglesia. Mire cómo me trataron el otro día, mire lo que me dijeron, mire lo que hicieron, no me saludaron, cualquier excusa. Porque así somos nosotros. Cualquier excusa Faraón la coge para decir, no vuelvo más. Hasta aquí llegué yo. Mire la clase esa de nivel. No, yo para qué voy a ver más niveles con esa. Mire, mire la vida de esa persona. Ni siquiera saluda. Todo eso lo usa Faraón para desmotivar que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a crecer nuestra fe? Escuchando palabra. ¿Qué es lo que hace Faraón? Desmotivar que nosotros escuchemos la palabra, porque la fe no va a crecer. Y si mi fe no crece, va a haber momentos en donde solo por fe yo voy a caminar y no por vista. Entonces, ¿qué paso voy a tener hacia la libertad? Si no estoy escuchando palabra, si no queremos saber nada de la iglesia. Ahora, ojo con lo que le voy a decir. Faraón no puede callar a un Moisés.
Porque a Moisés no lo calló, porque lo envió Dios. Entonces la palabra de Dios no la puede callar nadie. Dice, el cielo y la tierra han pasado, pero mi palabra ha permanecido. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios nadie la va a callar. Si es necesario que la piedra hable, pues la piedra hablará. Fue necesario que una burra hablara, pues hasta la burra hablará. Con el profeta Balaam. Habló la burra. Entonces Dios se va a valer de cualquier medio para hablarnos. La palabra no se va a callar. Pero para Faraón, o lo que Faraón puede hacer es que nosotros no la queramos escuchar. La palabra puede salir, yo la puedo predicar, yo la puedo enseñar, pero si usted no la quiere escuchar, porque usted dice, ¿para qué? No vale la pena. Eso es mentira, eso es un engaño, eso es una artimaña, eso es una falsedad, eso es limitar, coartar mi libertad, mi libre expresión. Porque eso es lo que el enemigo llamado a Faraón nos hace creer, que la palabra de Dios coarta, que todo es obligado, que todo es impuesto. Cuando hablaba con esa persona ayer, esa persona me decía, yo sé que lo que estoy haciendo es malo, pero es que me cuesta dejarlo. ¿Quién habla de esa manera? Faraón, porque lo tiene dominado, lo tiene controlado a través de los deseos de su propia concupiscencia, de la carne, de lo que hay en el corazón. Entonces, por más de que uno le hable palabra a esa persona, como él no está dispuesto a escucharla, no puede ser una persona libre. Aquí podemos hablar muchas cosas de lo que está escrito en la palabra de Dios, pero si yo no las miro con la fe que Dios espera, no voy a ser libre. Podemos predicar acerca del adulterio, de la fornicación, de no maltratar a la esposa, de respetar al esposo, que los hijos deben ser obedientes y honrar a sus padres. Podemos hablar de que hay que diezmar, podemos hacer todo un conjunto de estudios acerca de la palabra de Dios, pero si usted no está decidido a verlo con fe y a creer que lo que se está hablando es palabra de Dios, usted no será libre. ¿Por qué la gente siempre golpea? Porque él me decía también ayer, es que yo no creo en el diezmo. Ya se podrá imaginar la conversación. Entonces, él me decía, yo no creo en el diezmo. Pues no lo crees porque no lo estás viendo con fe, porque el Señor dice, pruébenme en esto, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo voy a encontrar libertad financiera hasta que yo no pruebe por fe lo que Dios está diciendo? Y cuando yo pruebe por fe que lo que yo estoy haciendo sí abre las ventanas de los cielos, no voy a ser libre. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa, yo tengo que tomarla por fe. Entonces, Faraón no va a querer que tú escuches la palabra de Dios. Todo lo que escuchas de Dios te repele, te duele. ¿Por qué la música? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué no a esto? ¿Por qué esto otro? Todo lo lleva a cuestionar. Esa es la primera señal de que Faraón está actuando en tu vida. La segunda, pierdes el deseo de adorar a Dios. Cuando el problema que Faraón pone en tu vida gana ventaja en nosotros, perdemos el deseo de adorar a Dios. Tú te dices, ¿para qué voy a adorar? Ya sabe que Faraón conoce que cuando nosotros no adoramos, perdemos identidad. La conexión cielo-tierra es cuando yo levanto las manos y adoro a Dios. Dice que nosotros debemos darle a Dios gracias en todo y por todo. Entonces te va a poner ese obstáculo, que tú le des gracias a Dios por todo y en todo. Y en tercer lugar, Faraón le va a llevar a echarle la culpa a Dios de todo lo que le pasa. ¿Y Dios dónde estaba? ¿Y Dios qué hizo? ¿Y Dios por qué no me habló? ¿Y Dios por qué hizo esto? ¿O por qué permitió esto? ¿Qué pasó cuando el pueblo salió de hablar con Faraón? Le dijo, Moisés, todo esto es culpa tuya. Y Moisés representa la voz de Dios. Porque Moisés le dijo al Señor un día, Señor, ¿y cómo me van a creer que tú me estás enviando? Que el que me habla eres tú. Y Dios le dijo, bueno, aquí está la vara, coja la vara y luego póngase la mano acá y saque la mano. Esas señales demostrarán que tú eres mi portavoz. Y Dios consideraba a Moisés un profeta. Y la gente, el pueblo de Israel, creían que Moisés era un profeta. Entonces, cuando rechazaban al profeta, ¿a quién estaban rechazando? A Dios. Entonces, yo empiezo a rechazar y a echarle la culpa a Dios de mis cargas, de mis problemas, ahí tengo al espíritu de Faraón sobre mi vida. Cuando yo pienso que la iglesia es la que me pone cargas, cuidado que Faraón está ganando. Ay, es que ir a la iglesia el lunes, es que ir a la iglesia el martes, ay, el miércoles, no, y el jueves también, no, y el sábado, uy, no, el único día que descanso es el viernes, ay, el domingo. Pero cuando me toca servicio, tal vez también me toca viernes, sábado y domingo.
Y creen que la iglesia les pone una carga. Ahí no es la iglesia la que le está ganando la batalla, es el faraón que le está ganando batalla. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer faraón? Dominarnos, controlarnos, esclavizarnos. ¿Cómo lo hace? Con todo lo que tiene montado en un sistema llamado el sistema de este mundo. Eso es lo que faraón quiere hacer. Quiere, a través de la tristeza, de la depresión, del desaliento, del desánimo, del cansancio, del trabajo excesivo, tenernos a nosotros dominados y controlados. ¿Cómo puedo saber si faraón está actuando en mi vida? Que ya pierdo interés por la palabra de Dios, pierdo el deseo de adorarlo y le echo la culpa a Dios de todos mis problemas. Ojo, ¿qué es lo que hace faraón? ¿Cómo ataca faraón a una persona? Lo ataca en todo su ser. En Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo nos habla de qué es todo el ser de un hombre. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que en todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces faraón te va a atacar. No crea que solamente faraón le va a atacar las emociones. Faraón ataca el espíritu, faraón ataca el alma, que son los pensamientos, la voluntad y las emociones. Faraón ataca también el cuerpo o a través del cuerpo. Ojo, que hay gente que está dominada por el cuerpo. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el ataque en el espíritu? Entonces, faraón te trabaja y te dice que tu conciencia no ha sido renovada y sigues contaminado por el pecado. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Entonces dice la palabra en Jeremías que engañoso es el corazón, perverso y más malo que todas las cosas. ¿Quién puede conocer tu corazón? Solo el Señor. Entonces, te hace creer que sí, pero en realidad no estás renovado. Porque Pablo dice en Romanos 12:2 que hay que renovarse mediante la transformación del entendimiento. Entonces, tu espíritu no está renovado, tu espíritu está contaminado por el pecado y sigues haciendo lo de la vieja vida. Entonces, él te dice, tranquilo, como le dijo Faraón, bueno, pero adórenlo aquí. ¿Cuál es el problema? Adora al Señor acá, ¿para qué tienen que irse lejos? Aquí mejor, aquí cerquita, aquí lo puedes adorar. Adóralo aquí como lo adora todo el mundo. Y te mete esa mentira en el espíritu. Y tú crees que puedes adorar a Dios siendo un mundano. Y hay gente que cree que sí, que está adorando a Dios, pero tiene una vida que llena de pecado. Otra forma como Él nos controla en el espíritu por la falta de perdón. ¿Qué trae el perdón, la falta de perdón? Rencor, amargura, deseo de venganza. Y hay gente que está completamente esclavizada por eso, en su espíritu. No es libre. No es libre para disfrutar de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene rencor, porque tiene amargura. La Biblia dice en Hebreos 12:5 que 12:15 que no debemos dejar que ninguna raíz amarga. ¿Es 12:15 o 12:5? 12:15. Que ninguna raíz amarga esté en nuestro corazón. Ninguna raíz amarga. ¿Cómo más faraón en nuestro espíritu nos ataca a través del desánimo y la desesperación? No hay peor que un espíritu abatido. Un espíritu quebrantado, sin esperanza, perdió el propósito de Dios, de la libertad. Ahora, ¿cómo trabaja en nuestra alma faraón? A través del engaño. A través de la ira. Hay gente que está esclavizada por la ira. Nadie le puede decir nada. Dice, airaos, pero no pequéis. También faraón busca controlarnos a través del tormento y del temor de que algo malo sucederá. Hay gente que vive atada a eso. Y todo el tiempo ve, me voy a matar, se va a matar este, a qué hora me van a llamar a darme la noticia, le va a dar cáncer. Y viven en esa angustia. Porque ¿qué es lo que genera ese sentimiento de que suene el celular o suene el teléfono y usted, malas noticias? Ahora, eso no es algo que está todos los días. De pronto llega un ataque de faraón y lo hace sentir, o sea, algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar. ¿Cuántos han sentido ese pensamiento en la cabeza o han escuchado esa voz que le dice, algo malo va a pasar? Todo está muy bien, eso está muy raro. ¿A qué horas te va a pasar lo malo? Yo creo que ya casito, yo creo que, uy, mira las llamadas. Y enseguida le suena el celular. ¡Rim! Y el Señor dice, no tendrás temor de malas noticias. Pero faraón te hace creer que algo malo va a suceder. O faraón ataca el alma a través de pensamientos obsesivos. ¿Cuántas veces tu trabajo no te ha dejado dormir?
y mañana tengo que hacer tal cosa, y entonces tengo que responder tal cosa, y tengo que hacer tal cosa, ay, y hoy no alcancé a hacer, uy, no, y me quedó pendiente esto, y cuando usted va a ver, se trasnochó. Insomnio. ¿Quién cree que trae el insomnio? Faraón. Porque hace que usted no se desconecte, que usted no descanse. El Señor dijo, ¿para qué creó la noche? Para descansar. Él dijo, y la noche te guiará, y esa hora es la hora del descanso. Dios lo hizo con un propósito, si no tendríamos sol 24 horas. Pero cuando usted no aprende a descansar porque su mente está conectada con todo lo que está sucediendo a su alrededor, usted está dejándose controlar ¿por quién? Por Faraón. Ahora, ¿cómo controla nuestro cuerpo? A través de la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación. Cuando yo tengo esas ataduras sexuales, Faraón está gobernando en mí. Yo no soy libre. Dios no me hizo para que yo fuera una persona promiscua. Dios dijo, el hombre y una mujer se unirán, pero si yo no puedo dejar de tener relaciones sexuales con todo el mundo y soy el más loco del mundo, promiscuo aquí, abierto con todo el mundo, espíritu de ninfomanía ahí, significa que hay una atadura. Yo estoy siendo controlado por ese impulso, por la lascivia, por la lujuria, por el desorden sexual. Pero también Satanás puede controlar, o el espíritu de Faraón puede controlarnos a través de las adicciones. Adicción al cigarrillo, adicción al alcohol, adicción a las comidas. Una persona que está sufriendo bulimia o una persona que está sufriendo anorexia está siendo controlada ¿por quién? Por Faraón. Una persona aquí un día, algunos años, me dijo, yo no puedo ser líder. Yo le preguntaba, ¿por qué no puedes ser líder? Porque no he podido dejar el cigarrillo. Y cuando empezamos a orar, yo empecé a orar, le dije, Señor, muéstrame por qué este hombre no puede dejar el cigarrillo. Y el Señor me mostraba, es que el cigarrillo, me mostraba una puerta y el cigarrillo. Y me decía, es que el cigarrillo es la puerta que lo conecta con el sistema de Faraón, con el sistema del mundo. Y él no ha podido desprenderse porque no ha entendido en su mente y en su corazón, no lo ha creído por fe, que él ya fue libre. ¿Quién nos hace libres de esas adicciones? El Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Es que no he podido dejar la pornografía, pastor. Es que no puedo dejar de masturbarme. Es que usted no sabe lo duro que es eso. Pues yo sé lo duro que es, pero también conozco la libertad que Cristo me dio, porque Él me hace más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es fácil saberse Filipenses 4:13. Todos nos lo sabemos, sabemos que está en Filipenses 4:13, pero vuélvalo una realidad en su vida. Y no lo podemos llevar a nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque la fe fue golpeada por Faraón, porque no queremos oír la palabra de Dios, porque le echamos la culpa del problema a Dios, porque hemos perdido la identidad, porque perdemos el deseo de adorar a Dios. Así actúa Faraón. Quiere doblegar todo nuestro ser. Recuerde que él quiere controlar. ¿Qué es lo que Faraón busca? Dominar su espíritu, su alma y su cuerpo. Por alguna de las tres o las tres. Si puede por las tres, mejor, porque lo va a tener más controlado. Si puede por una, no importa, por ahí lo va a tener, que esa es la puerta que usa el diablo para atacarlo a usted. Entonces, ¿cómo vencer a Faraón? ¿Cómo enfrentarlo? Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo o resista a Faraón y Faraón huirá de ustedes. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer a Faraón, a ese espíritu que me quiere dominar? Yo soy libre, el pecado ya no se enseñorea de mí. El que es esclavo del pecado no es miembro de la familia, pero yo soy miembro de la familia porque Dios me hizo libre a través de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo hago yo para entenderlo? Tengo que, en primer lugar, someterme a Dios. Cada vez que usted vea el ataque de Faraón, cada vez que Faraón se levante en contra suya, lo primero que usted debe hacer para ir cerrando es someterse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? En primer lugar, usted debe declarar su posición en Cristo. ¿Quién soy yo como hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios, yo fui perdonado, Él me redimió, Él me compró con sangre preciosa de la esclavitud, de esa atadura sexual, de esa adicción. Él me compró de ese pensamiento obsesivo, Él me compró de ese tormento, de ese miedo a la mala noticia, Él me compró de la ira, del engaño, Él me compró de la falta de perdón, Él me compró del desánimo, de la desesperación, de la tristeza, de la amargura, de la soledad, de la apatía, de todo eso Él me compró. Me sentó en los lugares celestiales. Tengo autoridad y poder en su nombre. Todo eso es la posición en Cristo.
Y usted y yo tenemos que aprender a orar como el Señor nos lo enseñó, como Jesús lo enseñó. Pero los cristianos a veces vivimos vidas doblegadas frente al enemigo porque no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces yo tengo que saber quién soy yo en Cristo, mi identidad, la identidad que solo puedo reafirmar a través de la adoración. Por eso es incomprensible que nosotros no levantemos las manos. ¿Quién es el que quiere que usted durante la adoración en la iglesia no levante las manos? Faraón. Porque cuando usted levanta las manos y toca el cielo y el cielo viene la conexión, el cielo le va a recordar quién es usted. Tú eres mi hijo. Yo pagué el precio por ti en la cruz. Tú vales más que oro, que plata, porque el precio es, no es cosa perecedera, sino mi sangre preciosa. Tú eres heredero de las promesas. Tú eres santo. Tú eres justo. Todo lo que yo hice alcanza para ti y para todo aquel que se apropia de mi obra. Entonces eso es lo primero que yo debo hacer. Usted nunca más va a venir a una reunión y va a estar así. Sino cuando alabemos y adoremos, ¿cómo va a tener sus manos? Hacia el cielo, conexión. El pueblo pega por falta de conocimiento. Faraón nos gana la ventaja porque no tenemos conocimiento. No entendemos lo que pasa en el mundo espiritual cuando hacemos esto. O cuando brincamos, o cuando aplaudimos, o cuando gritamos de júbilo. No lo hemos entendido, porque si lo entendiéramos siempre lo haríamos. Pero nos limita, ¿qué? Faraón, a través de la pena, la vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir el de al lado? ¿Que soy fanático? ¿Que soy loco? ¿Quién le mete todo eso? ¿Esos pensamientos obsesivos? Faraón. Durante la alabanza, ¿quién le va a atacar la mente? Faraón. Para que usted no vaya a adorar al Señor. Luego de someterse a Dios a través de declarar su posición en Cristo, alabe y adore a Dios. Adórelo. Como le ponga el Señor en el corazón. Luego, asegúrese de que ninguna puerta esté abierta. ¿Qué significa eso? Que ningún pecado esté sin confesar. Dígale: Señor, yo soy esto, yo hice esto, y verá que el enemigo no le puede entrar. Porque cuando yo confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Qué más debe o qué más necesita usted para enfrentarse a Faraón? Conocer su armadura, porque eso es una guerra. Hay cristianos que no les gusta hacer guerra. Le gusta todo el evangelio soft, pero el evangelio hard, que es el duro, no les gusta. Entonces les gusta que les hablen de bendición, que el Señor muestre este camino de prosperidad, y eso es cierto, eso es verdad. Pero cuando llega el momento de ser soldado, no quieren ser soldados. Ay, no, pastor, a mí eso de la guerra espiritual no, envuélvamelo porque eso yo no. Y estamos en medio de la guerra, se sientan, se rascan la cabeza. Y empiezan a pensar otras cosas porque Faraón lo saca del propósito. Porque usted y yo tenemos que aprender a guerrear. ¿Cuáles son mis armas y cuál es mi armadura? ¿Para ir a qué? A batallar. A Faraón no se le derrota quedándose sentado. A Faraón hay que enfrentarlo. ¿Cómo? Ejerciendo la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces yo me someto a Dios y luego resisto al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Hacer guerra espiritual. La guerra espiritual es decirle: te largas de aquí, Faraón. ¿Cómo así que no me vas a dejar salir a adorar a Dios? ¿Cómo así? Entonces usted levanta las manos. ¿Qué era lo que hacía Moisés? Levantaba las manos o golpeaba la tierra, levantaba la vara. Algo hacía el Señor Moisés con Aarón. Cogieron la ceniza que quedaba del horno y luego la tiraron y le llegó ¿qué? Plagas, le llegó llagas a Faraón. Entonces Dios le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero en la guerra espiritual uno tiene que hacer algo. Voz audible: Señor, ahora en el nombre de Jesús, echo fuera a Faraón, echo fuera esa depresión que me está albergando, echo fuera esa ansiedad que me está carcomiendo por dentro. Porque la ansiedad es como un comején que se lo va comiendo uno por dentro, lo deja uno hueco, vacío. Y usted sabe que está ahí atacándolo. Entonces uno tiene que pararse en ese momento y decir: te vas de mí ahora en el nombre de Jesús. Así esté usted solo en la oficina, se va para el baño, y allá en el baño: te largas de mí. Pero tenemos que aprender a guerrear, si no, Faraón le va a ganar ventaja. Y por eso hay mucho cristiano doblegado, dominado, controlado por Faraón. Fracasados. Porque no pudieron ir a adorar al Señor. ¿Cómo salió el pueblo de Israel? Bendecido. Porque la bendición está en ir a adorar a Dios. Así que lo animo para que oremos. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a sacar a ese Faraón hoy de nuestra vida.
Señor, y reconocemos en esta noche que Faraón ha estado impidiendo en nuestra vida que te vayamos a adorar. Pero hoy confesamos nuestra posición en Cristo Jesús. Hoy nos ponemos firmes en la libertad que Cristo nos dio. Hoy confesamos toda la obra de la cruz que es una realidad para nuestra vida. Yo confieso hoy que Jesús anuló el acta de los decretos que me era contraria. Que Jesús me restituyó a la gloria de Dios. Que ahora yo tengo la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Ahora declaro en esta noche que estoy sentado con mi Señor en los lugares celestiales. Que desde allí tengo y he recibido autoridad y poder en su nombre. Que tengo poder para atar y desatar aquí en la tierra y será atado y desatado en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Tengo ese nombre que es sobre todo nombre como mi respaldo en esta noche. Y declaro que Cristo Jesús es mi Señor, mi Salvador personal. Por eso la obra de la cruz hoy me abraza, la obra de la cruz me cobija, la obra de la cruz es completa para mí. Soy redimido, fui comprado de la esclavitud, ya no soy un esclavo, pertenezco a la familia. Por eso hoy en el nombre de Jesús ordeno a que todo pensamiento de esclavitud se alinee, se sujete y empiece a obedecer mi voz en el nombre de Jesús, porque soy heredero de las promesas de Dios, porque soy santo, porque soy justo, porque se rompió la maldición de la ley, la maldición del pecado, la maldición de ser hijo de Satanás. Ahora mi Padre no es Satanás, mi Padre es el Señor, y ahora puedo decirle Abba Padre, Papito Dios. Te doy gracias, Padre, en esta noche por darme la oportunidad de en tu nombre levantarme y pelear la batalla. Hoy decido resistir al diablo. En el nombre de Jesús decido resistir a Faraón. Pero antes de ir a la batalla, decido hoy cerrar las puertas que el enemigo ha usado por años, por generaciones, para venir a atacarme, para venir a oprimirme. Reconozco que Faraón quiere ser mi amo, que Faraón quiere dominarme, que Faraón quiere controlarme, que Faraón quiere esclavizarme a través del sistema de este mundo. Pero yo hoy en el nombre de Jesús empiezo a cerrar la puerta que mi pecado abrió. Hoy te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, los pasados, los presentes y aún los futuros. En el nombre de Jesús declaro que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y ese pecado que está en su mente, esa conciencia de pecado que trae el Espíritu Santo, usted ahora confiéselo. David dijo: Señor, no permitas que el pecado se enseñoree de mí y yo muera. Y yo hoy en el nombre de Jesús confieso ese pecado de codicia, ese pecado de lujuria, ese pecado de lascivia, de desorden sexual, de inmoralidad sexual. Confieso ese pecado de ira, de enojo. Confieso ese pecado de maltrato, Señor, a las personas que viven conmigo, de gritería, de maledicencia, de envidia, de orgullo, de altivez, de soberbia, de negativismo, de incredulidad, de duda. El que le haya puesto el Señor ahí, el Espíritu de Dios es quien convence. Y dígale: pone en mí esa conciencia de pecado ahora, en el nombre de Jesús. Y yo hoy, en la autoridad de Cristo, empiezo a ejercer autoridad y renuncio en el nombre de Jesús a todo lo que Faraón ha traído a mi vida. Renuncio en esta noche a tener una conciencia no renovada y contaminada por el pecado. Se va de mí la falta de conciencia de pecado en el nombre de Jesús. Se va la falta de perdón. Renuncio a ser una persona amargada. Renuncio a ser una persona resentida. Todo plan hoy de venganza se va de mí en el nombre de Cristo Jesús. Hoy decido perdonar. Se va de mí todo corazón no perdonador. Ahora en el nombre de Jesús se va de mí el desánimo, se va de mí la depresión, se va de mí la tristeza, se va de mí la angustia. Fuera en el nombre de Cristo Jesús el temor, el miedo, el pánico, el pensamiento obsesivo de que tendré malas noticias
Satanás se va de mí ahora. Yo renuncio a pensar que en cualquier momento me van a dar una mala noticia. Todo espíritu de tormento, todo espíritu de engaño, de pensamiento obsesivo, te vas de mí ahora. Sueltas mi mente, sueltas mi alma, sueltas mis emociones ahora, sueltas mi voluntad. Todo lo que no me está dejando ir a adorar al Señor se va de mí. Todo espíritu que me hable y que me dice que la palabra de Dios no es verdad se va de mí ahora. Renuncio a creer que la palabra de Dios es mentira, que lo que hago para Dios no resulta, no tiene propósito. Fuera de mí ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu que me habla la mente y que me hace perder el deseo de adorar, todo lo que me habla, todo lo que me dice que no levante las manos, que eso es una pérdida de tiempo, que eso es un invento del hombre, yo lo echo fuera ahora, se va de mí, en el nombre de Jesús. Todo hombre fuerte llamado Faraón, yo lo echo fuera. Todo lo que me hace echarle la culpa del problema a Dios se va de mí ahora, en el nombre de Jesús. Yo renuncio en esta noche a la inmoralidad sexual, renuncio a la pornografía, renuncio a la masturbación, renuncio al adulterio, a la fornicación. Yo renuncio en esta noche a cualquier adicción. La adicción que usted tiene, échela afuera. Yo renuncio en el nombre de Jesús a la droga. Yo renuncio a la marihuana. Yo renuncio a la cocaína. Yo renuncio en el nombre de Cristo Jesús al cigarrillo. Yo renuncio al alcohol, al whisky, al aguardiente, al vodka, al tequila, a la cerveza. Yo renuncio en esta noche a la anorexia. Yo renuncio a la bulimia. Todo lo que quiere controlarme, todo lo que quiere dominarme y guardar mi libertad en Cristo Jesús, yo en esta noche lo echo fuera. Se va de mí ahora. Renuncio a ti, Satanás. Renuncio a ti, espíritu de Faraón. Fuera en el nombre de Jesús. Ese temor de hablarle a Faraón, ese temor que no me deja enfrentarme a Faraón, se va de mí, porque yo estoy vestido de las armas de mi milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Yo declaro en esta noche que tengo el cinturón de la verdad, tengo la coraza de justicia, tengo las sandalias para anunciar el apresto de la paz, tengo el yelmo de la salvación puesto en mi cabeza. Por eso ningún arma forjada contra mí prosperará. Tengo el escudo de la fe y tengo la espada, que es la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Hoy decido no tentarlo. Hoy decido solo adorar al Señor. En el nombre de Cristo Jesús, se va de mí la idolatría, se va de mí la hechicería, se va de mí la brujería. Yo renuncio en esta noche a todos estos espíritus que han estado afligiéndome, que han estado entristeciéndome, que han estado perturbándome. Todo lo que no me deja dormir se va ahora, atado, encadenado, enmudecido. Toda enfermedad que me lleva a condenarme, a sacrificarme, se va de mí, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo desánimo, desesperación, desesperanza, tristeza, aflicción, agonía, fuera. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir. Y hoy echo fuera por nombre propio a Faraón y le digo: Faraón, no tienes autoridad, no tienes poder. En el nombre de Jesús, te vas de mi vida ahora, con señales y prodigios que vienen de Dios, en el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para romper, para destruir la fortaleza que han levantado. No me vas a impedir más que yo vaya a adorar al Señor. Y yo en esta noche empiezo a hacer guerra espiritual a través de la adoración y me declaro libre. Y declárese libre y diga: no hay retaliación, no hay venganza en esta noche que pueda venir en contra mía, en contra de mi familia. Todo estado depresivo, de tristeza, de amargura, de soledad, se va de mí ahora. Ninguna arma forjada puede prosperar, aunque un ejército acampe contra mí, aunque Faraón quiera intensificar la guerra, aunque Faraón quiera intensificar la opresión, se va de mí ahora. Todo espíritu de opresión se va ahora, todo espíritu de persecución te vas ahora, todo espíritu que quiere poner trabajo excesivo, carga excesiva, se va de mí. Hoy destruyo a Faraón con su obra maligna de trabajo excesivo en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Todo cansancio, todo debilitamiento del cuerpo, del alma, de los pensamientos, se va ahora, en el nombre de Jesús. Porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, serán como el águila. Yo declaro en esta noche que soy como el águila. Yo declaro en esta noche que soy como el búfalo. Yo declaro que soy como el ciervo, como el venado, con fuerza sobrenatural. Si usted está cansado, dígale: Señor, quita